El Senado de la República entregó preseas y reconocimientos a la labor de periodistas que con su trabajo contribuyen al fortalecimiento de la democracia y libertad de expresión. Durante el evento realizado en la antigua casona de Xicoténcatl, anterior sede del Senado, los comunicadores hicieron votos para acabar con la violencia contra el gremio y pidieron justicia para los comunicadores asesinados. Cuando el cadáver de un periodista, no sus textos, no sus palabras, hacen el mensaje, mal andamos. Y lo único que puedo decir a la Comisión de Seguimiento a las Agresiones, etcétera, del Senado, es que yo, como todos los periodistas en México, esperamos resultados. Esperamos resultados, pero además los esperamos pronto. En esta cuarta entrega de premios al gremio periodístico, se otorgaron 6 medallas al mérito que fueron entregadas a los periodistas Lili Téllez, José Fonseca, Eduardo Gómez, Antonio de Valdés, Luis Arnoldo Cavada y la medalla postmortem a Mario Vázquez Raña. Se la dedico al hijo de la periodista Miroslava Bridge, a su hijo, a ese hijo que presenció el asesinato de su madre. Se la dedico como promesa de que su madre no va a ser olvidada. Tu mamá, con su trabajo y su muerte, está logrando apenas que el gobierno de México empiece a hacer un compromiso serio para garantizar la libertad de expresión y la protección de los periodistas de nuestro país. Tu mamá ha dejado claro que el periodismo en plena libertad es el mejor contrapeso frente a los políticos cuando se coluden con criminales. En el evento donde se guardó un minuto de silencio por los periodistas caídos en el cumplimiento de su deber, también se reconoció el trabajo realizado por comunicadores de Notimex, como Luis Carlos Rodríguez, Mari Chávez y Elizabeth Rodríguez. Para reconocer la labor de los comunicadores, se montó una exposición fotográfica en la explanada de la antigua sede del Senado, donde aparecen los comunicadores en diversas facetas de su quehacer periodístico. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.